Cuando fue aquel tormentón que le digo yo que iba. Ajá. Compa Chilano me está diciendo de que le duele la rabadilla. Sí. Venga, para acá que va a pasar el camión. Pero me está diciendo de que ese dolor de rabadilla supuestamente pues, fue por la bañada. ¿Cuánto se bañó, pues? Ahora, compa. Ahora en la mañana. ¿Ahora en la mañana? Sí, pero yo no sé qué. Este tiempo atrás, siempre me ya se fue. Ya de güey. No, ya como ya le dio las recomendaciones, ya el hombre ya va a acabar. Ya le dijo cómo hiciera, ¿va? Que le diera con la cuchara, le dijo, ¿va? Compa Chilano es cosa seria. Entonces, porque se bañó, dice, fue porque le, por eso le dio dolor de rabadilla. Sí, pero yo estoy extraño, es hombre. Ah. ¿Y dónde se bañó, pues? Allí en la pila, ahí entre las hermanas. Ah, sí. Después de que se bañó, le dio dolor de rabadilla. Sí, siempre me pega ese dolorcito, pero no sé qué será eso. ¿Pero será que le hace daño a usted bañarse? ¿Eh? ¿Le hace daño a usted bañarse? Yo creo. ¿Es alérgico al agua? No, mi compita Chilano. Es cosa seria, ¿va? Sí. No, pero para ese asuntito nada mejor que ir a darle gusto a la muela. Sí. ¿Vamos a ir a dar gusto a la muela ahorita? Sí, hombre. ¿Dónde vamos a ir, compa Chilano? Ay, no, vamos a pasar en Doña Paula. Doña Paula, ¿va? Sí. ¿Y cómo es que va a cantar usted ahí? La Chanan de Gana. Ajá, ¿cuál es? Muchacha Chanan de Gana. No, pero aquí hay otra que se canta también. Qué rico. Ah, qué rico el atol de elote, qué rico el atol de elote. ¿Será que tienen elote? Tal vez tendrán, ¿verdad? ¡Ey! Elote nunca hemos pedido, vas a ver si tendrán elotes también. Elotes cocidos. Pero él no come este elote, elote cocido no come. Es más rico el atol, hombre. Más rico el atol, ¿va? Sí, hombre. No, atol pues, atol para usted, compa Chilano. No, sí. Como quien dice, no hay bronca. No hay bronca, no hay bronca, compa, no hay bronca. ¿Eh? Así es. Dijo otro, no hay pedo, dice. Ay, no hay pedo. No, pero verá que le rumba ese muchacho, ¿va? Sí, le rumba. Sí. Ey, pero ¿cómo le fue descubriendo que la pared estaba rajada, compa? ¿Cómo le fue descubriendo? Tiene que arreglarlo, le dice. Tiene que darle con la cuchara, le. Si no le da con la cuchara, no se arregla, ¿va, compa? Está bien, compa Chilano. Bueno, vamos a buscar entonces ahí, compadre. Vamos a buscar ahí. Vamos a echar la vuelta. Compa Chilano, ¿está listo? ¿Está listo el compa Chilano para darle gusto a la muela? ¿Va, compita? ¿Está listo, va? ¿Eh? ¿Qué ordenó, compadre? ¿Qué ordenó para comer? ¿Ah? Carne de res. ¿Carne de res, va? Ah, bueno. Sí le gusta el compa Chilano por acá. Solo aquí me dice que aquí le gusta a él. Bueno, pues. Y es que es un lugar bonito, un lugar típico. Aquí es donde viene a comer el compa Chilano, mire. Sabroso. Ey, compa, pero hoy le quedaron mal con el atol. No hay. No hay, no hay atol de elote hoy. Hoy le quedaron mal, compa. Así es que tiene que disculpar a esa gente, compita. ¿Verdad? Sí. ¿Qué se le va a hacer, compa? Dicen que unas son de agua y otras son de sal, dicen, compa. Ándele, pues. Compa Chilano. No, pero me dice... Esto va para usted, compa Chilano. Pero me dice usted, no verá que al bañarse le cae mal. ¿Será que le cae mal la agüita a usted, compadre Chilano? Sí, hombre. Ah, mi compita Chilano. No, es que imagínese, dice usted que... Porque le cayó agua, porque se bañó, le dolió la rabadilla. ¿Será que le hace daño bañarse, compa Chilano?
¿Va que eso es? ¿Va que eso es, compa? ¿Ah? Por eso es que usted casi no le gusta bañarse, ¿va, compa? Ya sabe que se enferma. Se enferma mi compa Chilano cuando se baña. Imagínese dolor de rabadía. No, hombre. ¿Y quién quiere andar con un dolor de rabadía, va? ¿Solo por bañarse? No, 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 no se puede. Dios mío. Oh, mi compita. No, es que así son. A cada quien le dan los dolores, va. En el cuerpo. Imagínese que hay gente que no puede respirar una florcita porque ya le pega alergia, dolor de cabeza. Una loción, cosas así. No, eso es así, compita. Tiene razón. Le pegó dolor de rabadía a mi compa Chilano el baño. Muchacha, llena de ganas, contigo quiero bailar. Cántele, compa. La llena de ganas. Venimos, ve tu cintura. Muchacha, llena de ganas, ven todas a bailar. Venimos, ve tu cintura, con tu ritmo tropical. Vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia llena de ganas. Vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia llena de ganas. Te baña, cielito lindo. Te baña porque es domingo. La ropa te tengo lista para que te vayas a pasear. Se baña con Pachilano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora lo puse. Solo ranchero estaba poniendo el compadre Chilano. Ah, se tiró unas buenas. Don Luisito, yo quiero invitarlo a que vayamos a Trujillo. Sí. Porque allá hacen un rico pescado en coco. Ah, yo vi el coco. Sabroso. Sí, hombre. ¿Va que le gusta? Sí, hombre. Ya andamos quita, yo solo comida con coco, conmigo. Ah, bueno. Pero, ¿sabe cuál es mi problema? Porque yo tengo miedo que usted me vaya a enfermar. Porque es que lo tengo que mandar a bañarse. ¿Y cómo usted le hace daño bañarse? Sí, hombre. Ahí es donde yo tengo problemas, don Luisito. Digo yo, puchica, te invito a don Luisito, acá vamos a Trujillo. Se me va a enfermar, digo. Sí, porque esos baños a usted le pagan dolor de rabadilla. Pero qué dice, ¿está dispuesto a enfermarse? No importa, no importa que le pagan dolor de rabadilla. Sí, porque tiene que ir bañadito, pues. Y más, ¿qué tal que la negrita que ya lo quiera sobar? Porque usted anda un empacho, dice, viejo. ¿Verdad? Ando un empacho viejo, le dijo la. Y hay sobadores también en Trujillo. Ajá, ¡ay! Y la amiguita suya, pues, que soba. Ah, sí, hombre. Bueno. Entonces, ¿está dispuesto a correr el riesgo? Sí. ¿Está dispuesto a enfermarse? Bueno, así quedamos entonces. Sí. Así quedamos, pues. Amén. A disfrutar, buen provecho, compa Chilano. Gracias a nuestros amigos que nos patrocinan estos ricos alimentos con el compa Chilano. Gracias, gracias, gracias.
un verdadero campeón. Un bienvenido día a causa de la 32, porque taxi. ¿Cómo está, compa Chilano? ¿Cómo está esa cenita? Está buena. ¿Está buena? ¿Sabrosa? ¡Rico! ¡Sabroso! Ahí está. Bueno, aquí ya nos estamos retirando con el compa Chilano. Compa Chilano, ¿disfrutó la cena? Sí, muy rica. Estaba rico. Mándale saludos a don Mario, a doña María, a su preciosa hija. Un cordial saludo para don Mario y María y su preciosa hija. Y su preciosa hija, porque sí. Son amigos que nos ponen acá a disfrutar. Sí, hombre. Así que también mándale un saludo a los esposos Aguirre Vázquez. Ah, un cordial saludo para Aguirre Vázquez. Esposos Aguirre Vázquez. Aguirre Vázquez. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Son amigos que siempre están pendientes de nosotros. Sí, hombre. Sí, dice el compa Chilano y el gordito, dicen. Pobrecitos, están desnutridos, dicen. Desde Puerto Lempira, Sony Radio, Radio Misquito. Así mero. A todos nuestros grandes amigos, ¿verdad?, en el mundo que siempre están pendientes de nosotros. Un saludo para el compa, para Fernandel y Reina, diga. Para Fernandel y Reina, un cordial saludo, hombre. Sí, y cantan, y los, buenos cantantes, ¿vieran? Y los amigos de Ares Puerto Lempira. Ajá, de Barra Patruca. Desde Puerto Lempira. Puerto Lempira, con mi radio, Radio Misquito. Sí, así es. Al amigo Claudio. Al amigo Claudio, mándale un saludo al amigo Claudio en Puerto Rico. Al amigo Claudio desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico, un cordial saludo también. Sí, sí. Siempre está pendiente de nosotros también el compa. Para toda la raza. Bueno, compita, entonces nos vamos, ¿verdad? Hoy hay fiesta, me dice allá. ¿Quién está de cumpleaños, me dijo? La sobrina mía, si por eso. Ay, Dios mío. O sea, ¿va a seguir dándole gusto a la muela entonces? Va, por eso va preciso, dice. Porque hay más por ahí, más fiesta. El compa Chilando anda de fiesta en fiesta. Por acá el compita. Hola, hola, mucho gusto. Me gustó saludarle. Igual. Un placer. Allá andamos. Compita, entonces así está la cosa. Bueno. Entonces desde aquí nos retiramos ya, ¿va? Dios bendiga a Honduras. Dios bendiga a Honduras. Y Dios nos bendiga a todos y a todas, en todas partes. En todas partes, sí. Y la gente de la justicia, que de buen corazón. Sí. Y la que me dice a mí, me dice, ajá, este es mi tío cuando estaba orando. Solo el departamento de la mosquitia miente. Sí, sí, sí. no le gusta ella. Así mero. Sí. Ándele, pues.